ביקשו שאני אודיע על תוכנית הרדיו שלי כל שבת, 2-4, ניחוח ספרדי, לב המדינה, de las dos final las cuatro, cada שבת, לב המדינה, 91 FM. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no ha. El amor a ti te vela. Partimos rosa de aquí, pam, pam. Pam, pam. Demandé por la tu hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. La merezco solo yo. Ya saben. Indome para Marsilia con un vapor mensajería. Te aseguro mi querida que pasé una hermosa vida. Te aseguro mi querida que pasé una hermosa vida. Muy hermosa. Hermosa en cantidad, muchas chicas arrastrando, tres y cuatro por una parada, muchas chicas arrastrando, tres y cuatro por una parada, 18 años en Marsilia voy y vengo, con mi honor me mantengo, por esto me lo contengo, con mi honor me mantengo, por esto me lo contengo. Yeshligan, vale y berry. Midei Shabbat ba mahamadi, maim zakim yesh mikadi. Midei Shabbat ba mahamadi, maim zakim yesh mikadi. El vapor en ondas mares, a mi querida en las naves, noche y noche. Vivo esperando, en mi amor estoy pensando. Noche y día voy esperando, en mi amor estoy pensando. Ver tu cara morena, al Dios daré mi alma. Por ver tu cara morena, al Dios daré. Por la tu puerta yo pasé, yo la topí tu cara, la llave dura yo besé, como besar tu cara. No quiero más que me hables, ni por mi puerta pases, mas antes me querías bien. Agórrate, mas antes me querías bien, y puede ser escaparé de este mal aprieto. No vamos a escapar, Mara y una torre. En la torre hay una ventana, en la ventana hay una niña que a los marineros llama. En la ventana hay una niña que a los marineros llama. Da,
Para subir al tu nido, maldicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Maldicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Si la mar era de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera por salvarla tu bandera. Yo me mancharía entera por salvarla tu bandera. Si la mar era, yo maría un pescador, pescaría mis dolores con palabricas de amor. Pescaría mis dolores con palabricas de amor. L'amor empieza de los y abaixa el corazón. Del corazón se va al bofe, de ahí no hay más escapación. Del corazón se va al bofe, de ahí no hay más escapación. Bofe reot. No me mates con cuchillo, ni menos con revolver. Mátame con tus amores, en tus brazos. Mátame con tus amores, en tus brazos moriré. Bueno. Y a Tupi. Le dice, bueno, te voy a dar un caballo blanco. Tú vas a casa y a mañana nos vamos a encontrar y vamos a abrir la boutique de joyas. Bueno, el hombre se subió al caballo y está yendo para casa. La mujer lo está esperando en la ventana. Y viendo el marido está viniendo a casa sobre un caballo blanco. ¿Cuál es esto? Salió afuera. Le está diciendo, ¿cuál es esto? ¿De dónde te vino esto? Y él, abaixado del caballo, le está diciendo, vino de mí uno, quiere abrir una boutique de joyas conmigo. Me dio este caballo blanco, tenía caballos pretos y blancos, me dio este caballo blanco. Le dice la mujer, ¡ah, tú sos troncho! ¡Tú sos bobo! ¿De qué? Tú estás entero sucio, encina. ¿A ti te quisiera un caballo blanco? ¿A ti te quisiera caballo preto? Ah, le dijo él, ya tienes razón, ya tienes razón. Se subió al caballo, corrió detrás del visir y le dijo, mi mujer dijo, y de aquel día nosotros sabemos que no hay hombre que hace cosa sin consultarse con la mujer. Ahora sentí un cuento de Johá y pensá entre vosotros, ¿quién sabe un cuento de Johá? Que me lo conte. Porque, mira, Johá es una figura que creció con nosotros. Yo no sé vosotros si en casa conocíais esta figura de Johá. Es una figura muy, muy conocida en nuestro mundo. Y cuando éramos criaturas, nos contaban cuentos. Y nos decían, ama Johá, la estrella de Johá, como la cara de Johá, todo Johá, sí. Y lo trucimos con nosotros. Yo recogí muchos cuentos de Johá, ma uno le agradaba mucho a mi marido. Johá era atrasado y un día estaba caminando, abajo de su casal, estaba caminando en la calleja y vio en una boutique un espejo. Él no había visto nunca espejos en su vida. ¿Cuál lo hizo? Se miró al espejo, vio, ¿qué es este hombre? Asemeja a mi padre. Entró adentro, dijo, ¿cuál es esto? Le dijeron, espejo. ¿Lo puedo mercar? Seguro. Lo mercó
y se lo llevó a casa y lo metió en la musandara. Y allá cada día tomaba un chaisico y subía, pues él tomaba un café, subía arriba con una borriquita y se metía a mirar el espejo, a reírse. Pasatiempo de baldes. Dijo la mujer, ¿cuál lo está haciendo mi marido ahí arriba? Esperó que se fuera, subió. Y ella no había nunca visto espejo en su vida. Miró el espejo, se miró al espejo y dijo, ¡ah, hijo de un mamzer! Ya entendí. Cuando vino el marido a casa, lo aferró de la yaca, le dijo, no te avergüenzas, tienes aquí una mujer hermosa como mí, y estás haciendo este cerco que tienes ahí arriba. Ahora os voy a contar, yo conté este cuento, en una casa donde había mujeres ashkenazías y sefaradías. Conté este cuento, una de ellas levantó la mano y me dijo, esto no es cuento en latino, esto mi nonna lo contaba en yiddish. Yo, vosotros vos lo robates. Adiós, me robé un cuento. Le estoy explicando, los cuentos caminan de un lugar al otro. Nada, taravió. Vosotros vos robates un cuento. Adiós. Vine a casa, le dice a mi hija era masivica. Le dice, mira, me dijeron, me acusaron que me robé un cuento. Dice, contamelo, se lo conté. Dice, no, mamá, este cuento tiene continuación. ¿Cuál la continuación? Que cuando el marido y la mujer empezaron a pelearse, los vecinos llamaron a un polis. Y el polis no había visto nunca espejo en su vida. Se miró al espejo y dijo, si ya tenías polis, ¿para cuál no me llamaste a mí? Ahora, mira, me topé en Sicilia. Allá hubo un congreso sobre Giuffà. Ahí lo llaman Giuffà. Y yo... una conferencia bastante noiosa, dice, les contaré un cuentisico, les conté este cuento. Se levanta uno de ellos y me dice, ande vosotros tiene otra fin. ¿Cuál otra fin? La mujer tomó el espejo, fue ante la madre, le dijo, mamá, mi marido tiene enamorada. Dijo la madre, dame veré. Tomó el espejo, se miró, dijo, no, hija mía, de una mujer anciana, no te espantes tú. Espera, ahora vine a Tel Aviv y hicimos una nochada en Mercad Einav. Allá todos los maridos eran asfaradís y las mujeres polaniot. Y estaban arrabiadas, que yo estaba contando el latino. Dice, ¿quién no cree el latino? Y hay la puerta. Cuando escapé el cuento, una de ellas se levantó y dijo, andemos otros, el cuento se escapa en otra manera. ¿En qué manera? La mujer tomó el espejo, se miró y dijo, ¡maguíalo! ¡Se lo merece! Ahora, ¿quién tiene un cuento de contar? Le va a cachar, ven. No importa, aquí lo vas a contar a ellos. ¿Ma? No importa. זה בתקופה של הרשלה, אני חושבת. הרשלה סקזו. אילנוסיו איג'יקו. אנל קמפו. אגור אנל קמפו, סדיזה אנטי... אסתה לקוארנטה, נוסתו כל איג'יקו, נוסתו מעלו החוצה, נו נדה, אלס קוארנטה. קוארנטה דיה, זה מה אין סנטנדיארון קוארנטה אניוס. חיכו הרבה הרבה זמן, קוארנטה אניוס, חיכו וחיכו, וינו אל דיה, היה למתיו חליפה מואבה, היה כל מואבה, היה לה כובע הרמוזו, מתו, אין לו מתיו, אין לה ספה, אין לה ספה, כסף, זהו, אל אבא וינו קון לעגלה. היי דבזה סנטרה קיקו ג'אי, ז'יקו בן קוארנטה, ימים כביכול, אבל אניוס, בוא נלך לקמפו, לשדה. הלכו לקמפו, הלכו, ראו, פרח, פלורסט, אבל צבעוני, איך זה נקרא? לא, כן. דמנדו אליג'יקו, אסטו פלור, קואלו איזה אסטו פרח,
say this a perach, this a floor, this a floor. יופי. סוחוי על הקמפוס וידו לברווז. ברווז, ברווז, גא גא גא. פאפי. קואלו לבדי דיזיר ברווז, סאביס קואלו סטאזיינדו, גא 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 גא. קואלו סטאזיינדו צ'יקיטיקו, גא 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 גא. עידה סווס, סוחרון, וידו למומומו, לפרה. לפרה, וואי וואי וואי, נגד עין רעה, טרז בירבוס אינון דיה, אל צ'יקיטיקו דה קוארנטה. טרז דיה, כזה, כלאים התאויית, תמת השום, נגד עין הרע, הכל. וינו הקאזה, וינו הקאזה, נו דמנדס, ממוז'ר, קרידה, מתל אשום, מתל אסגאון אל צ'יקו, מירה. לא תומו הוריבה דל הספה, אידישו. כואל יותר אוי, למד את האחרון. כואל יותר מדעת את זוי. אז אל דישו. גגגה, מומומו ובא. מממה, גגגה ומו. כן. נו, נגד עין רע, חפיים, נו, נגד זה דמי המדלתו שום, וזהו. דישו, אל צ'יקו דה קוארנטה, את גאון. גאון, גאון. Y ahora por mis pecados yo me fiz encargador. Ella abre la lana, yo encargo el algodón. A mí no me parió mi madre para que abre lana yo, sino mis manicas blancas labrando seda y clavedón. Hanum dudu que me subas arriba. Tirilai, op, tirilai la opa. Tirilai la op, tirilai la opa. Tirilai la op, tirilai la opa. Tirilai lai, anixe timborta. Vos veré a todos cantar ahora y sin palabras. El más famoso cante. Tu madre cuando te parió y te corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Quiero la vida, me la amargates tú. Va, búscate otro amor, ajar va otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Espera otro ardor que para mí adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú.
¿Y cómo cantaba mi nona? Se meneó arriba y le dijo, Dio, el caballo no se está meneando. Dio, no se está meneando. Fue el que lo vendió. Le dijo, mira, tu caballo no se está meneando. Le dijo, no, este es un caballo mágico. Para que empiece a caminar, cara que digas, Baruch Hashem. Y para que se quede, debe decir amén. Ah, dijo él, esta maravilla. Subió al caballo, dijo Baruch Hashem, el caballo empezó a caminar, 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 por Israel entera. Hasta que arribó al Midbar Yehudá, y ahí está lleno de gente que ya sabes, y el caballo ya está indo para caer. Dijo, ¿cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra para quedarlo? Ah, amén. El caballo se quedó. Ah, Baruch Hashem, dijo. Ahora, ¿quién sabe un cuento o lo quiere contar? ¿Quién? No. Yo quiero, pero en castellano. No importa, ven. No importa. En todo Ashkenazí se encuentra un sefaradí. Sí, se esconde un sefaradí en cada Ashkenazí. Sí, y todo empieza hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás mi familia venía de Jerusalén. Eran los ayudantes en el Beit HaMikdash. Se llamaban familia Humi. En el gran exilio con Tito, llegan a Roma, llegan al lagueto. En el lagueto enseguida cambian su nombre y en lugar de llamarse Humi, se llaman familia Marrone. La familia Marrone es una familia de eruditos. Pero en uno de esos pogromim que también había en Italia, se van a España. En España son muy bien recibidos, cortan la E y se llaman familia Marrón. La familia Marrón son oficiales, capitanes en la Reconquista, hasta que viene la gran expulsión de España, 1492. Junto con todos los judíos son exilados al Imperio Otomano o a quien quiera recibirlos. Los reciben los franceses. Y los franceses lo llaman la familia Marrón. La familia Marrón vive en el sur de Francia. En los grandes pogromim de Francia son expulsados a Alemania. En Alemania son Juden. Enseguida se llaman von Braun. Y familia von Braun pasa la Primera Guerra Mundial y en el gran cambio entre Alemania y Polonia llegan a Polonia. El von lo bajan y quedan Braun, familia Braun. Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial hay un receso. En ese receso empiezan a haber sionistas. Hay un señor sionista. Un señor que se llama Josef Braun. Conoce a una muchacha en Varsovia, Ana. Hablan de Zion, hablan de viajar a Palestina. Primero de septiembre 1939. ¿Qué es lo que ocurrió? La guerra. Son exilados a Siberia y en la búsqueda de un nuevo mundo tratan de llegar a la Palestina que los ingleses no dejan entrar porque ya hay una criatura entre Josef y Ana Braun. Un familiar de Argentina los llama. La familia Braun, esta vez en Argentina, no cambian el nombre, pero siguen siendo sionistas. Ana y Josef Braun tienen una niña que se llama Elena. Elena Braun llega a Israel en la Guerra de los 6 días. Y soy yo. Hola, cabrón. Ya sé, veo. La señora habla en castellano. Debe ser argentina, ¿verdad? Sí. Bueno,
Mi madre era de Kishinev. Y mi padre era de Alepo. Pero a mí me gusta la cultura sfaradí. Yo les voy a contar algo, pero Ancina, un poco. Es una maldición. Se encontró Moshe y José Pico. Y Moshe le dice, que el huerco te lleve y no vuelvas más. Y José Pico le dice, yo sabes lo que quiero, que tus piojos tengan piojos. Ah, bueno, ya está bueno. Esto era, si quieres te cuento un cuento. Moshiko tenía un tanur y vendía bollos. Y tenía clientes muy buenos. Uno de ellos era José Pico. Un día él hizo los bollos que tenía que hacer y llegó a las 10 de la mañana, no vendió ni uno. Llegó a las 11 de la mañana, no vendió nada y sale a la puerta nervioso y vuelve. Dice, ¿qué voy a hacer con tantos bollos que hice? Y de repente ve que viene José Pico. Dice, ah, este come. Dice, ya me salvo el día. Y José Pico pasa, le dice, dime, José Pico, ¿tú no quieres comer bollos hoy? Dice, bueno, voy a comer. Bueno, a ver. Dice, pero con una condición, mira. Yo quiero comer a hartar. Y bueno, ven, come a hartar. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Y Moshiko piensa, dice, ¿cuántos va a comer? 10, 15. Yo le voy a cobrar por 20. Dice, bueno, te voy a cobrar 20 chapeos. A hartar, a hartar. Ahí tienes, come, empieza. Y José Pico empezó a comer. Llevó 10, 15 bollos. Ya se empezó a asustar, Moshiko. 20 bollos, dice. Es justo lo que le cobré. 25, 30 bollos, 35. Dime, ¿tú no tomas agua? Sí, yo tomo agua, pero recién a mitad de la comida. En otra manera, cuando vengo a la mitad, le dijo, cuando vengo a la mitad, se anima a guiarme. En la primera parte de esta sesión, la Autoridad Nacional del Ladino quiere expresar su apreciación a los círculos del Ladino, creados en las diversas partes del país por los que participan a los cursos de en verano que organizó desde el año 1999. Y sobre todo a los miembros de los comités de cada círculo. A los comités de cada círculo. Esto con la comida. ¿Y cuál lo comí? Dos borrequitas que me hizo Sarica. Y un bollo de pimienta que trujo Susi. Y un dos aceitunas. ¿Esto que comí? Nada. Y un pedazo de cascabel. Esto todo. Después quedó en la mesa un pedacito de feta. Bueno. Y en fin, no sé quién dejó en la mesa un cutí de chamalí. ¿Quién sabe para quién es? Yo el miatadia me lo comí. Parece uno ofreció a alguno el chamalí. Se lo comieron. Y sobre todo a los miembros de los comités de cada círculo que dedicaron largas horas y esfuerzos considerables para organizar sus actividades. Damos la palabra, por empezar, a la señora Fina Aaronovich Lebet Menashe, del círculo
del Círculo de Petah Tikva, que nos hablará a nombre de todos los círculos, Fina Aronovich Lebet Menashe. Honorable asistencia, queridos amigos, en este primer Día Internacional del Ladino, toda, que celebramos hoy aquí, tengo el honor y el placer de hablar a nombre de los círculos del Ladino que se topan en el país entero del norte y hasta el sur. Los que encabezamos los círculos, Rashei Hugim, en ivrit dizimos, empecimos la actividad en este campo con la fuerza y el coraje de la autoridad nacional, la del Ladino, lo que llamamos la Rashut. Rashei Hugim, Rashut, de ahora en adelante esto va a ser en lugar de los verbos en ladino, porque de esta manera los decimos siempre. Somos escapados del curso anual que la Rashut mantiene desde 15 años. En este curso nos reencontrimos por la primera vez de una manera profunda y emocionante con la rica herencia, el folclore, la literatura y la historia judeo-española. Es este encuentro que encendió en nuestros corazones la flama y el querer activar en favor de la lengua y la cultura y transmitirlas a círculos grandes de personas que appartienen a familias ladinohablantes. Que sepan, que conozcan, que entiendan y que no se olviden nunca quién son y qué tanto rico y interesante era el pasado, nuestro, de ellos, de todos. Y con esta grande pasión, lo que decimos en ivrit, Zeaya Kaesh Aboeret Batzmoteinu, con esta grande pasión, reusimos a developar todos los círculos, una actividad muy bendita a miles de miembros. Me vas a perdonar si no voy a dar aquí la lista de los círculos porque es bastante larga. Seamos pujados y no amenguados. Espero que estamos cumpliendo nuestro deber. Los primeros años nos servimos todos del apoyo y de los consejos de la autoridad nacional. Aquí debemos un grande todá rabá a los que están a la cabecera de la autoridad, sin olvidarnos del señor Aaron Cohen, que bendicha. El señor Aaron Cohen de bendicha memoria, que hizo tanto para la reusidad de esta actividad. Hoy en día se están formando grupos nuevos en diferentes ciudades. Todos tenemos el querer y la alegría de obrar en favor de nuestra herencia. Se trata, como ya sabes, de conferencias, espectáculos, piezas de teatro, paseos en el país, tadradas de cantes y cuentos, y sin olvidar el Círculo de Haifa que organiza cada año el reencontro que goza de una grande popularidad llamado Días de Leche y Miel en la región de Yam HaMelah. Desde muchos años. Quiero reengraciar a nombre de mí y de mis amigos y amigas de todos los círculos a la Autoridad Nacional del Ladino y al que está en su cabecera, el querido señor Yitzhak Navon, por habernos dado esta oportunidad que nos abrió un camino de oro en el cual espero que continuaremos a caminar ainda muchos años más. Y yo lo digo en ivrit, el señor Yitzhak Navon הוא האיש ששם את הלדינו על המפה. המשה שאול, הזלדה עובדיה, המטילדה כהן סרנו,
Gracias por sus ayudos. Y a la querida Dolly, que no la vi de hoy aquí, que siempre está pronta de ayudarnos con paciencia y una sonrisa amical. Queridos todos, estás haciendo un laboro santo. Bendito seas. Toda rabá. Pasamos ahora a la ceremonia en la cual entregamos a los, al representante de cada círculo su medalla del ladino. Con según lo sabéis, es el símbolo de este día. ¿Eso fue el símbolo? No, lo abajo está. La medalla. También queremos entregar certificados de apreciación a otros grupos y asociaciones que sin ser apilados a la Autoridad Nacional del Ladino son activos y contribuyen ellos también al esfuerzo para la conservación y promoción de nuestra cultura. Los premios serán entregados por la señora Zelda Ovadia. Ahora lo quise hacer como Hollywood. La que fue encargada y pensó sobre esto. Ven, regalada, ven. Ya es regalada. Es de Pinto de la madre de Salinas del padre. ¿Verdad? ¿Cuál? De Pinto de tu padre, Salinas de mi madre. Se para de admitir. ¿Qué? 100%. Bueno. Kobe, ma. Antes que ¿quieres cantar? Sí, cantar. Bueno. Quiero hablar. Ah, ¿quieres hablar? Con vuestra permisión. Al micrófono que hable. Veremos si puede menearme aquí. Lo meneo yo al micrófono, pasa. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor muy grande hoy de estar aquí, principalmente para distribuir los premios y las medallas a los círculos de ladino. Todos los miembros en estos círculos, ¿cómo que diga? ¿Pasaron por mi mano? No. ¿Fueron mis elevos? Sí. Fueron todos mis elevas y mis elevos que hoy tengo un grande placer y siento un orgullo de ver lo que ellos están haciendo con sus propias manos, con su propia sabiduría que ya tenemos en el país ahora 10 círculos. 9 de ellos van a recibir hoy aquí medallas y certificados de apreciación. Toda rabá. Los primeros son, vuelvo a decir encantar, que es de otra manera de Ashkelon, Ashkelon, ir bajo mi yam bajo, Ashkelon. Adina Conforti y Moni Conforti. Estamos llamando a los círculos, depende del alfabeta. Ganei tikva no hay cantica. Rebeca, hasta mañana, Rebeca. Hasta mañana, mi vida. Hasta mañana, Rebeca. Yo no te puedo olvidar.
גני תקווה היא קריון, היא קריית אונו, היא שדה נחמיה, היא שדה עוזיהו, כן, נוסף, ומילי אונו, זה... היי, דרגע, לדע. גני תקווה, קריית אונו, קריון, שדה עוזיהו, La señora Rivka Sternfeld Ferreira. Sternfeld? Ya, este modo de nombre. Y ahora la ciudad que ayer en el Hadashot había afganá de 8 mujeres aedadas que no quieren vivir debajo del asbest. Jolón. חולון נובינו. כמו? נו, השיר על חולון נוסקריביירון, ג'י. על חולון נוסקריביירון. על שמחה? השיר על אלגריה? אלגריה. אלגריה דה פורים. שבות? שבות די קנטיקה. שבות יאי. Y ahora, pensá, Yesh bechai fachat tija, higara berchov panorama, et halev himartita, como banamal shel panama, zug shneha ke galim, kishlishu kishne yarketaim. Enshir. Y a la canté, no lo oíes. Ashemot, Nava Springer Levet Pesach y Abraham Monson. ¿No hay? Bueno, con que venga, que lo tome, que le vino a mancar. Modín. Abelo Bau. Que vaya yo. No, puede ser, bueno. ¿Y por? ¿Y por? Ajuga Zemer, se itchil lifnei 13 shana, Benevei Arak, ושממשיך היום את הפעילות בבית אבות לאון רקנאטי פתח תקווה. מאדם רוזה עשתה אקי? נו, שיסתיו היה לה אויימוס לוס תקונס, כקמינה קול לוס תקונס. אז כנובינו. מוטי רעיף? אל סיניור מוטי רעיף היא בתיה רעיף. בתיה. לא, בתיה ויאנה מס פרסטו, מוטי לבד אומר אונה אורה. Rosa, si vas a ver que tomates te va a pelar. No sabía que hay fotos. Si sabía que hay fotos, Pichín venía. Juga Zemer del Nevei Arak, שהתחיל מ-20 איש, והיום כבר גמר את כל האולם של רקנאטי. זה קל. זה קל, זה לא בעיה. אתם תדעו, סעו ציון הנס ודגל, דגל מחנה יהודה, מי ברגל, מי ברכב. בראבו. אורה בן יעקב. מה? לא לגוע?
מוניה, קווי ותשע. תחתיקווה, נו, איקן? אה, יש. הבלדה על יואל מוישה סלומון, המקום עושים פסק, אני סבי. לא משנה, פתח תקווה, איידה. פינה, איידה, נוסון תוסקרנס, ואין פורט לסגונדה וס. קטה סנטטה סטנטולש, שוזינו איי. אה, כספש כפינה ארונוביץ' לבית מנשה, לעבורה במוזן לבנקה לוס דוס, יונדי ילדישת, הוא אהב לזה ספניול, פינה, סי, ון הלדינו, ידעקל דיה, סתה הלדינו. כל המינטירוזו, בית ברנר. אתה קודר זה, בית... רגע, יולה דמנדי, תו אהב לזה ספניול? סי. איתו? אז ודרק המדישו... איפישינת את רושי על כלוב דרמת גן. אני מודה, אני... אה, תו דמנדת. תו מפסנטס קונמי, נוסו סולה, איש היידה. מי זה? דהדירנה בטח. אז פלברה דהדירנה. יש, זה, יש, הם יסתן הכי? בימים של דוסביצקי המנצח הגדול, תילורול, לורול, 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 לולם. אך, איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה. המנגנים דיברו רוסית, אבל... איזה אורקסטרה, ראשון לציון מרש. אה, לא סבי אז לקנטיקה, לבנה? אז פרופינה לאולטימה פלברה. לבנה נתן עידני פלומו. Y ahora, cada uno y uno de los miembros que subió a tomar la medalla, me quiere toda le kol ha-haverim she-ozrim lehem, ki chelkam nimtzaim gam kan. Az harbe toda b'shem kol ele she-ayu al ha-bama, le kol ha-haverim she-nimtzaim yachad itam kan ba-olam. Y ahora, Y ahora, Moni, ¿qué te sientes? Si no te sientas, no empiezo yo a hablar. No te pelees con Adina, asenta regalado, asenta. Y ahora, una sorpresa. Moshe, Naimod Kobi, ven, ven, regalado, ven. La sorpresa es algo que no habíamos planeado. La verdad es que después de la distribución de los premios, debimos pasar a oír a los pájaros. Pero creo que no podemos terminar este día sin decir en qué misura Zelda, que la mencionaron como la que tuvo la iniciativa, no fue solo iniciativa, sino que laboró durante 6 meses de alma y de corazón para la lucididad de este día. Y creo que, de verdad, ella merece una mención especial. Yo digo, no sé cómo se puede expresar, creo que la mejor manera es de expresar una cosa con flores. Y por esto demandé de... Creo que ahora ya estamos en grado de gozarnos en de verdad del encuentro con los cantes de nuestro amado grupo de Estambul, los pájaros. Regalado, no. ¿Tú quieres tomar tú el plas? Bueno está. Me pareció que va a hablar, habla, hijo. Dame la mía, dame las rosas, dámelas. No, dámelas. Estoy tan emocionada que un poco otro va a llorar.
Verdad. Muchas gracias a todos. El día que yo quité de la boca esas tres palabras, Día Internacional del Ladino, ni que me lo soñaba que hoy iba a estar aquí sobre la escena, iba a tener tanto honor. Eso todo iba a estar fiestado y celebrado en el mundo entero y en Israel con tanta gente aquí, todos amigos y conocidos que son mi alma, mi familia, mis hijas están aquí, mi nietica. Y os quiero decir que ese buqueto de flores lo quiero compartir con mis amigos que laboremos en juntos largos meses para llegar a este día, con la profesora Alisa Ginio, con Moshe Shaul, con mi amiga Alegra Amado. Eso me reviene, nos reviene a todos. Laboremos muchos meses para llegar a este día y espero que nos encontraremos al año que viene alegres y sanos de nuevo en esta sala. Y inshallah, shekach yeh. Toda rabba. Ahora pasaremos a la lotería. Y por esto la voy a llamar a... No, Zelda, la nieta de Zelda. ¿Y tú quieres subir, Zelda? Ven, regalada, ven. Ven, vení las dos. Ya te dije, dame este buqueto, hija. No sabes dónde meterlo. Shira. A la lotería. El premio es de la Autoridad Nacional del Ladino. Dos noches. No. Dos noches. A Kol Kalul, se dice. Para un couple en el Hotel Leonardo Club de Mar Muerto. Dos noches, ama, si quiere, cada uno se puede ir para una noche solo. Si ella no lo quiere él o si él no lo quiere ella, quién sabe. Vamos a llamar a la nieta de Shira, que ya está, ma la nona está un poco tishida. ¿Dónde está la nona, ella? Y el que trae el buqueto, Betor Pras, deja ahora. El buqueto no lo está dejando de la mano. Regalada, Tishida y Tit. Shira, mete la mano y ya, Simitayad. Ya, muy bueno entendió. Simitayad, mete la mano a Riento, toma uno. Uno regalado, uno. ¿Ok? Quita uno, Totsiyahad. A vuelta. Bravo, regalada. Y ven aquí, ven. Ven, vas a decir el número, ¿no? 0, 3, 5, 1. El que tiene 0, 3, ¿ya lo tienes? Bravo. Lo ya. Yo lo voy a echar. Déjala. Nestiona no es. Jolón. ¿Es de Jug? ¿Azul? Rishon. Sí, vamos a mirar si es verdad. Si tiene antojos, quién sabe. Pero... Si no tenía antojos, bueno. No, rega.
מה זה? 50 כתוב. מה זה 50? יש פה 50 המספר. אה, לכולם יש 50? אז זה כנראה המחיר, דשא. בואנו, היידי. בואי, זה כמו שנאמר, מתנה של הרשות. תסתכלו למצלמה, למצלמה. יאללה, אישי כתה כדון את רשי איתס. ואלה, נו נעשה מת יום מביו. מלום ביום המלח. Gracias a los que ganaron y al que no ganaron. Ganaron, es par, de Zug. Terminaremos este primer día internacional del ladino con un concierto de cantes en ladino por el grupo Los Pájaros Sefaradís. Este grupo que vino voluntariamente de Estambul. Ya sabes, señor de Estambul, en Estambul había una judía. En seño de amistad y apreciación por los que laboran en Israel para el futuro del ladino y su cultura. Queridos los pájaros Sefaradís. Bienvenidos, queridos. Querido señor Itzhak Navón y Mrs. Navón, queridos Mimi y Yeshua Salty. Ah, sí, Antía, bueno, te pareciste, yo te estaba buscando al lado de Mímica. Querido Moshe y Ruti, Shaul, queridos Tamar Alexander, Eliezer Papo, Matilda Cohen Sarano, Shmuel Rafael, y todos, queridos, queridos, ya dije todos. Zelda está con el buqueto. Todos, todos, amigos, queridos, estamos de una contentez, no os podéis imaginar, de estar aquí para cantarvos con mi amigo Izet, de 35 años. Y ya lo viste ya yo antes, otro amigo de 35 años. ¿Nos está saliendo la edad? ¿Es cuál es Izet? No, no. No, bueno. Hoy vos vamos a cantar y vos vamos a meter las palabras de las canticas aquí arriba para que podáis ver y cantar con vosotros. Bueno. ¿Cómo está hermoso, no? Esto que tendremos el veintén, el treintén día. Años. Ay, de empezaremos. Vive una chica, de años era chica, le declaré el amor. De años era chica, le declaré el amor. Salí delante de ella, hermosa como las
Cuatro personas con los hermanos Hubesch desde muchos años. Ma, los hermanos estuvieron jazinos y al lugar de ellos, nuestros amigos muy importantes y muy grandes músicos, Izzy Eli en la guitarra y Debri Mikis en el canún, nos acompañaron. Muchas gracias a ellos. Bueno, ahora... ¿Quién se llama Sara aquí? ¿No hay Sara? No, de lo bueno mucho, de lo bueno mucho, de lo bueno mucho. Bueno, esta cantica es para todas las saricas. Brestarica, Sarica, pre, traeme un poco de agua.
Muchas gracias. Ahora vamos a cantar todos en juntos una de las más clásicas cánticas. Tenemos y cánticas clásicas y cánticas nuevas esta noche. Cantaremos esta, ama todos en juntos, ¿ok? A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Dime, niña, ¿dónde vienes? De Estambul. Que te quiero conocer. Dime si tienes amante. Sí. Te lo haré defender. Dime si tienes amante. Te lo haré defender. En mi huerta crecen viñas, en la mar crecen corales, en mi corazón amores, en tu boca falsedad, en mi corazón amores, en tu boca falsedad. Lo moreno hizo el tío, lo blanco hizo el platero. Viva la gente morena, que por ellos muero yo. Viva la gente morena, que por ellos muero yo. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Cuando nosotros nos conocimos, habíamos sentido que en Israel había una pieza musical de teatro que se llamaba Bustan Sefaradí. Y dijimos, y qué bueno adaptarlo a la vida en Estambul. Querido Itzhak Navón, es achaques de ti que pudimos.
qué? No se conoce como una cantica originalmente composada por un, bueno, otomano. Ahora no sabemos quién lo compuso. Bueno, en su memoria estamos cantando, ¿para qué? Quiero yo más vivir. Más al este vamos, más triste devienen estas canticas. Que se llama Tangos en Ladino. Esta idea me dio Liliana Benveniste cuando estuve en Brasil. Ella cantó un tango muy conocido, El Caminito, ya sabes, en judeo-español. Ahora me dije yo, ¿y por qué no hacer tangos en ladino? Y me metí a escribir a todos los conocidos que tengo, y en este proyecto nos ayudaron mucho. En primero, quiero agradecer a Rivka Havasi, que me envió un montón de tangos, una más maravilla que otra. Edwin Cerusi, con su sabiduría. Susana Weishahak, con su sabiduría. Matilda Cohen Sarano, que nos envió otros tangos. Betty Klein, que nos empezó, y Floria Godá, Liliana Benveniste y Moshe Shaul. Muchas gracias, queridos amigos. Y para hoy aparecimos tres tangos. El uno nos empezamos de Betty Klein. Este se canta al son de tango Mimerotas,
Y las palabras, esto es una melodía griega, una maravilla. Las palabras escritas por Sadiki Gazos, dos musicantes salonicianos que escribían palabras, palabras, y el año 1933 ya está escrito ahí, y transcripciones de letras de Arashi hechas por Rivka Havasi. Muchas gracias. Ahí decantaremos. Betty, es un poco más diferente de lo que cantaste, ama. Bueno, vamos a ver si te va a placer. Una tarde de abril, con su frescor caressante, yo te vi de charmante, tú brillabas como un lirio, esparcías tus colores, rivalizando las flores, y tus lindas colores encendieron mi corazón. Pasos por norte parás, la compañía de mi vida serás, no lo regretarás. Dame, dame esta aventura, oh charmante criatura, siente mi corazón. Delicada, si te no puedo cenar.
¿Cómo vos plazió? Ahora otra. No me importa. No me importa. Se canta al son del tango griego Zaxanarcéis. Xanarcéis. Tiene escritas las palabras por Sadik. No sé, esto es lo que está, yo no, griego no conozco. Mis padres ya hablaban griego cuando no querían que nosotros entendiéramos lo que están hablando. Cuando decían topedí, es que estaban hablando de nosotros, los chicos. Esto es de aquese. Y mi padre decía, mazim melume joria catalevenume. Quiere decir, estamos hablando la misma lengua, pero no estamos entendiendo. Bueno, vamos a cantar esta, la música de Kostas Yannidis y Yené Rivka Havasi es ella que nos envió este tango. Esto te lo digo con hielo, sos la tú que causa tu valor. No me importa si tu cuerpo otro ama, te lo grito con la fuerza de mi alma. No me celo si con otros vas, si tus labios a besar les das. No me importa palpitantes no importa, si tus senos premiciendo palpitantes. No me importa si amates y falsates, no me importa, ante mí tendrás un día arrepentida. Tus ojos pasionantes, si tus manos prefiriendo palpitantes, que ofrías con su resplendor y que yo besaba con ardor. No me importa, me olvidas, te olvido, te lo digo corajoso, atrevido. No perjures querer verme más, esto te lo digo con grimas. No me importa si me vayas tu extraño, no me importa. Tú me vas a desear, esto seguro, y entonces de ti no me va a fiar. No me importa si a otros tú abrazas, no me importa si a otros hartas de tus pasos falsos, mi recuerdo siempre te va a punchar. No me importa si a otros tus abrazas, no me importa si a otros hartas de tus besos falsos, mi recuerdo siempre te va a punchar. Cantica que conocen todos en el mundo, y los sefaradís, y los eskenazís, y todos. Bueno, ya vaya a ver. Si hay hoy 100 CDs de música judeo-española, en los 100 hay esta cantica. Aman, ningunos no lo cantan como mi amigo Izet. Thank you.
cuando te parió y te quitó al mundo. Corazón, ella no te dio para amar segundo. Corazón, ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No, pero la vida me la amargaste. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor. Amar va a otras puertas. Los turcos. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin.
Autobuses que vos tenés. Ahora yo tengo una eleva. Ya sabes que tengo yo un grupo de chicos en Estambul. ¿Cómo se llaman? El mundo entero la conoce. Qué orgullo que tengo de oír esto, que todos las conocen a esas estrellas. De esas estrellas ya 10 años, al año que viene se va a hacer el 10 año y lo vamos a hacer en juntos con el mismo día de Ladino. Inshallah, inshallah. Y de ahí tengo una eleva que hizo Aliyah aquí. Y hoy la invité aquí que venga, que nos cante una cantica en juntos. Y esta es verdad, Bedalahmi. Ven, verdad. Ahora ya se engrandeció, ma, la topi chica. Como todos, y nosotros nos engrandecimos, Isette. Nosotros nos engrandecimos. Sí, vale. Oh, al 35 que tengo yo. No, seguro, y medio. Hoy es Hanukkah, cántica de Hanukkah. El del cabo día de Hanukkah. Está aquí, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Va a comer con almendras y la miel. Los pastelicos va a comer con almendras y la miel. Oh. Con alegrías y placer, muchas fiestas voy a hacer. Thank you.
Berda Bedalachmi. Berda, Berda, ah. ¿Otro nombre tienes? Verda, Verda se llama. Verda se llama, Verda, Verda. Bueno. No sé, le demandé, no sabe. En hebreo, ¿qué nombre es? ¿Victoria es? ¿Cuál es? No, ¿cuál? ¿Eh? Veret, Veret es, Veret. ¿Ya entendiste? Bueno, esta cantica, las palabras las escribió nuestro amigo Avner Pérez, que conocéis, y la música la compuso nuestro gran amigo Selim Hubesh, que no pudo venir, está jazino aquí. Siempre cantamos esta cantica, es la historia de una hijica de Salónica que perdió su novio en los campos, que se llamaba Rika Curiel, y siempre, ya hay de esto 30 años, que la cantamos esta cantica para ver paz en el mundo. Inshallah, el ser humano se va a empezar a amarse y no a odiarse. Esta cantica es para el alma de todos que perdimos. Camino feo de la muerte, por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado. El sol arriba en el cielo, ni árboles, ni pajaricos, ni flores, ni herbicida. Rika Curiel, novia de sangre, delgadica, delgadica. Concha corlada, verde y ciego en su garganta, canta su corazón y alma, sin voz y sin palabras, hasta la fin está cantando. Ahí te está esperando, Rika Curiel, flor de sangre, tu novio ya ha afogado a la puerta de Gan Eden, ahí te está esperando. De carbón quemado, el sol arriba en el cielo, ni árboles, ni pajaricos, ni flores, ni herbicida. Rika Curiel, novia de sangre, delgadica. Su corazón con
garganta. Canta su corazón y alma. Abogado a la vuelta de Calleja, ahí te está esperando, oh, rica Curiel, flor de sangre, tu novio ya abogado a la puerta de Calleja. Ahí te está esperando. ¿Vos place hacer dedicodú? Bueno, haceremos dedicodú sobre Esterina Sarfati. ¿Ya sabes lo que hizo? No, atió. No, lo quitó del meollo a David, el doctor. ¿Y cómo? Cuando se iba al Deré, ¿sabes lo que es el Deré? Había un río, chico río, en Estambul que se llamaba, bueno, los judíos lo llamaban Ketana. Ketana por Sehara. En turco se llama Ketane. En aquel dere se iban las muchachas y los muchachos con las sombreras y todo. Y esta Esterina hizo unas gilves que lo quitó loco a tío y le pareció que no se iba a saber. Sí, seguro. El amor está haciendo, por capricho de Jequilia se está muriendo. Le está pareciendo que no se va a saber, se quitó de la mujer, pecado de su alma, el huerco le lleva el alma. Al derre a caminar a poco, la chive que le hace, ya lo quita loco, ya lo quita loco de su meollo. Esto no lo querro yo. Me topé solita en la senti cantica. Esterina Sarfati, el amor está haciendo, por capricho de Jequilia se está muriendo. Está apareciendo que no se va a saber, se quitó de la mujer, pecado de su alma, el cuerpo le es del alma. Aterre a caminar a poco, la chive que le hace, ya lo quita loco de su meollo. Esto no lo querro yo, me toque solita la sencita, me toque solita la sencita. Pedazo de asno, te llevé el alambre, el día de tu nacer ahogará la comar. Entre y yo, me querré ya batir, si el mundo se va a hundir, mete el do en idea, da bicho cale que sea, mete el do en idea, da bicho cale que sea. Thank you.
pájaros de mil color, por las fallas van volando, dulces cantes de amor, todo el día van cantando. La voz más melodiosa que me hace despertar es la tuya, canario, que me hace encantar. Ven, canario, ven a mi lado, porque de ti estoy enamorado. Ven, canario, ven a mi lado, porque de ti estoy enamorado. Tu cantar tan melodiosa alegra mi corazón. Yo me siento muy dichoso, te quiero y con pasión. Con tu dulce melodía, antes de amanecer, me desvelo cada día y me lleno de placer. Ven, canario, ven a mi lado, porque te canario, ven a mi lado, porque de ti estoy enamorado, porque de ti estoy enamorado, porque de ti estoy enamorado. Y venimos al fin. Para escapar, vamos a cantar dos canticas que todos en juntos debes de cantar. Ya vas a tener las palabras, ¿ok? Hija de la vecina, osasa, osasa, que se llama Carolina, osasa, osasa, en corriendo se cayó, osasa, osasa, la tripa se le ufló, osasa, osasa, al hospital se la llevaron, osasa, osasa, operarla operaron, osasa, osasa, grande fue el caso, osasa, osasa, un camello le quitaron, osasa, osasa, eres la vía, una judía, lavaba con lechía y los bandía. Vamos presto a casa, que me quemo yo en brasas. Si mi mamá sabe esto, esposa presto. Aman Usman, te hace raspishman. Aman Usman, te hace raspishman. Buenas noches, buenos días. Que tenga muchos hermanos este día. Ya están indo la gente, cualo.
Gracias a los pasharos sefaradís. Momento, momento, regalados. Momento, Karen. Moshe Shaul. Yo creo que no podemos despartirnos todos esta tarde antes de decir un agradecimiento muy especial a Karen y a Izet que vinieron, como ya lo dijimos, especialmente de Estambul. Ellos son nuestros embajadores en el mundo entero, con sus cantes, con la alegría que nos traen. En de verdad que merecen todas las palmas. ¡Bravo! Y antes de terminar, tenemos aquí un regalico para los pájaros. Es la medalla del ladino que ya tenéis en la estampa que emitisteis, ma aquí la tenéis, Karen. Gracias a los pájaros sefaradís, gracias a los organizadores y gracias a vosotros todos y esperemos encontrarnos al año que viene aquí mismo, con salud cumplida y con todos en juntos. Beshana ba de Jerusalén. Bueno, que sea Jerusalén. Nos vemos mañana. Ok. Maravilla. Thanks. Thanks. I was speaking English. Oh, it was good. It was good. Thank you very much. Muy bueno. Te lo puedo hacer. Avara las manos, esto sí. Pecado y manzía se dice mal. Él canta con Emel Sayun, con Ajda Pekan. Ah, él lo tañe. Precioso. Avara las manos.